Bienvenidos hermanos, a unidos en el amor por Cristo. Yo soy Rosemary Meléndez y voy a ser su servidora en este momento para compartir con usted las grandezas del Señor y que con el Señor todo se puede, nada es imposible. La tema de hoy es las características de un corazón, de un serbio. Lo primero cuando vamos a servir al Señor, lo primero es que tenganos el amor de Dios para poder servir a otros. Tener esa amistad como el Señor siempre ha tenido con nosotros. El, el Señor siempre los ha hecho bienvenidos a su palabra a su amor y en este momento para servirle al Señor nosotros tenemos que tener las mismas características que tiene nuestro Señor. En 1 Corintios 9:23 compartimos y esto hago por causa del Evangelio para serme coparticipante de Él. Tenemos que ver que lo, para servir al Señor que tengamos una causa y para tener una causa es que de corazón querer compartir la palabra de Dios para que todos vean el amor de Dios, todos vean la misericordia, la gracia, el perdón que los extiende dándonos una nueva vida por Cristo Jesús. Y conociendo esas áreas que Dios los ha dado por Cristo Jesús, podemos ser servio para el Señor y otros. Un serbio de Dios es verificado en Cristo. Cristo es nuestra línea, es nuestro generador. Sin Cristo no podemos hacer nada. Tenemos que aceptar que como servidores no somos nosotros, somos un, un modo de que Dios puede usarnos para que puedan nos llevar el Evangelio, para que puedan tener esa luz, para mostrar lo que Jesucristo es para todos y que su palabra tiene vida. Cristo nos da el gran ejemplo en Mateos 20, 28. Cuando vemos, Él no ha venido para ser servido, aún viene para servir. Y vemos esa humildad de Cristo. Siendo Cristo, Él venía a servir. Su corazón era un corazón de serbio. Ahí vemos también que porque aún el Hijo del Hombre no viene para ser servido, sino para servir a los demás y para dar vida como rescate a muchos. Nosotros tenemos que servir para que otros vean que nosotros estamos para servirles, aún cualquier necesidad se presente. Es cuando Dios los da. A entender su palabra para que nosotros conozcanos en qué le podemos servir. Dios los ha hecho a todos con tantos, tantas cualidades y cada cualidad que tenemos es donde el Señor los pone para que se muestra lo bueno que es el Señor. Vemos ahora las verdades cualidades de un siervo de Dios. Vemos que lo que tenemos en común como siervos de Dios es que todos por lo que Dios ve que es nuestra unción, es nuestra cualidad, aún así Jesús los pone en las áreas necesarias para servir al prójimo. Un serviente se prepara. Siempre estamos preparados para ese llamado cuando se presenta una oportunidad de servir en el nombre de Jesús, estamos listos. En Efesios 6, 10 al 20, los dice que siempre estemos armados, siempre estemos listos y aún que siempre Ténganos nuestros pies basados en llevar ese evangelio a una mucha gente que todavía no lo conoce. Un siervo pre, se preserva, sabe que en cada etapa de servir al Señor va a haber otra y va a haber otra. Y seguimos alineados con su palabra y servimos ungidos con el Espíritu Santo que nos da tanta sabiduría que aun cuando no queremos servir porque decimos que nos falta sabiduría el Espíritu Santo es nuestro defensor y consolador y por él vemos el alcance de tanto modo de servir por el Espíritu Santo. Tenemos que mantener nuestras lámparas encendidas, como dicen Lucas 12 35 a 40. Aún tener las lámparas encendidas para el día que Dios viene, no andamos en oscuridad. Estamos con nuestras lámparas encendidas para cualquier momento ser la luz para ellos que están en la oscuridad. Un siervo de Dios sirve a Dios como Dios dirige. A ser un siervo de Dios no andamos haciendo las decisiones o escogiendo qué modos queremos servir. Aún oyendo la palabra y la voz del Señor los dirige. A ver dónde el Señor los quiere y seguir sus instrucciones. Por eso, estando tan listos para oír la palabra de Dios es muy importante, porque conocemos su voz, conocemos cuáles cosas Dios espera de nosotros y sabemos discernir si es donde Él los quiere. O si es un lugar que por nosotros estamos decidiendo servir. Otro que tenemos es que donde se necesita servir, estamos listos. Nunca le respondamos al Señor, no puedo. O eso es algo que yo no me veo haciendo. El Señor los hace. Tenemos que hacernos nosotros dependientes en el Señor, conocer a todos tiempos que nada podemos, solo todo podemos en Cristo Jesús, porque solos no tenemos el poder, la guía y la palabra que los guía en todo lo que vamos a servir. Un siervo. No se avergüenzan. Según Timoteo 2.15 los dice que no hay que estar avergonzados del Evangelio, del Señor, de Cristo. Nosotros, como serbios, representamos al Señor y su grandeza. Rep representamos cómo Dios es grande, es merizocorrioso y que su gracia es lo que los va a dar esa habilidad para servir. Un siervo ama, ama con el amor de Dios. Si no conocemos el amor de Dios y no hemos en la palabra leído del amor de Dios, esa es una de las cosas que es requerido para que nosotros sírvanos con amor, no ver razas, no ver circunstancias, y poder servir a aquel que está perdido y servirlo con ese amor que Dios los da y nosotros lo extendemos a todos los que vamos a servir alimentarnos por el amor de Dios que los ama y seguir ese am mandamiento, que sin amor no hay nada. Es solo con el amor que podemos extender ese servicio y representar al Señor. El siervo de Dios es humilde. Nosotros tenemos que ser humildes. Y sabemos que todo lo que hacemos no es por nuestro poder ni nuestra capacitación, pero sabemos que es solo por el Señor que podemos servir. Y ser humilde y no tener que anunciar al público las cosas que hacemos por el Señor. Aún verlo como un gran privilegio que Dios los ha escogido para servir a otros por medio de nosotros. Eso es guardar esa humildad. Tanto lo vemos cuando Jesús lavó los pies de los apóstoles. Esa humildad de lavar los pies de estos hombres, aún Él siendo Jesús. Esa es la humildad que tenemos que demostrar a servir al Señor. En Filipenses 2, 1 a 11, los explica de cómo ser humilde. Un siervo de Dios es, los damos ánimo, los damos ánimo y somos los que llevamos alegría, ánimo y estar llenos de gozo, pero siempre estar tan bendecidos que representamos a Dios, que representamos el perdón, la gracia y el amor por Jesús que tomó ese lugar para nuestros pecados y saber que por medio del Espíritu Santo ser vehículos que los rindanos a lo que el Espíritu Santo los enseñe al Espíritu Santo los guía. Muchas veces pensamos que no podemos servir al Señor. Lo único siendo es cuando lo rendimos al Señor y confiamos tanto que por Él todo lo podemos hacer, es cuando aún el Señor los utiliza. Un siervo es piadoso, Él perdona. Él perdona como hemos sido nosotros perdonados. Todos hemos sido perdonados, todos hemos pecado y todos hemos estado muy cortos de la gloria de Dios. So hay que perdonar cuando servimos lugares o personas que creen que han hecho cosas que son imperdonables. Nosotros tenemos que representar que ese perdón por Cristo Jesús está también para ellos, que todo lo que hicieron quedó en el pasado. Con Cristo Jesús tienen vida nueva, porque donde no hay Cristo, no hay vida. Y a mucha gente tenemos que enseñar que lo que ellos pensaron que ya... No iban a poder de salir de esa situación. Nosotros representamos a un Jesús que se pueden restaurar en él y conociendo su palabra. Un siervo hace lo que Dios lo manda hacer. Nosotros tenemos que ser tan humilde y estar. Al, al llamado del Señor para decirnos dónde los necesita. Muchas veces en nuestra vida nosotros damos las gracias. Yo siempre he dado las gracias por las personas que Dios me mandó aun cuando yo no lo conocía. Que Dios me mandó en tiempos que yo pensaba que esa enfermedad iba a ser la sentencia de Jonah ya no estar en este mundo. Pero gracias a Dios por los que escucharon ese llamado y oraron por mí y creyeron en la sanación de Cristo Jesús. Yo no sé cómo les pudiera dar las gracias por haber sido tan obediente a que Dios me los trajo para rescatarme a mí. En ese modo yo veo que todos queremos que cuando nosotros necesitamos ser rescatados, hayan unos hermanos y hermanas en Cristo que han oído, que han obedecido y también han llegado a otros como llegaron con nosotros. No podemos hacer nada sin el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin ellos somos inútil. Es solo por esa gracia que Dios renueva cada amanecer. Si el día anterior fallamos, sabemos que en el, la mañana siguiente la gracia y la misericordia son aún nuevos para nosotros. Y tenemos esperanza que entre poco y poco vamos a ser útil para el Señor y nuestra vida va a ser muy, una luz. Podemos ser una luz en la oscuridad aún estando en la oscuridad nosotros. Hacer un siervo es ser generoso y generoso con nuestro tiempo. Muchos decimos, no puedo servir al Señor, no tengo tiempo, pero vemos que todo el tiempo que nosotros utilizamos sirviendo al Señor, vemos que el Señor no los da para atrás, se los extiende ese tiempo por ver servido a otros con el tiempo que nosotros llamamos útil. También vemos que si tú piensas que no tienes la sabiduría, si no tienes la palabra, te ves como si no hay ni un don en ti. Acuérdate de todos los que utilizó el Señor en el Viejo Testamento. Vemos que Timoteo decía que él tartamuraba y no podía. Pero vimos que cuando él creyó que... Por Jesús todo es posible, él superó. Cuando también vemos Moisés, vemos a tantos en la palabra. Sabemos que Dios no es respetor de persona. Él ve si ese corazón está dispuesto y es obediente al Señor. Y de veras la causa en nuestro corazón es la causa por el Evangelio. Entonces vemos que el Señor los equipa y los da la sabiduría y los da la unción para poder servirlo, tanto en nuestras iglesias como tanto en la comunidad del Señor y tanto en las personas que están tan alejados y tan lejos del Señor. Yo digo que es un privilegio que el Señor se, se fija en nosotros. Dicen quién es el hombre que Dios tiene tanta preocupación por él, tanto amor por él, aunque fallamos tanto pero servimos un dios grande y él es el mismo siempre ayer, hoy y por siempre y al dios que servimos todas las promesas de la palabra es tal, él es fiel, él las cumple el señor no es como el hombre que hay veces hacemos promesas y fallamos el amor de dios es un amor que nunca vamos a poder experimentar aquí por medio de otro hombre o otra mujer. Vemos que ese amor es tan dulce y vemos todo lo que Él hizo por nosotros. Vemos aún en Génesis, cuando aún en Adán y Eva los hizo en su imagen. Y vemos qué privilegio, qué amor los rindió. Él quería que fuéramos igual, nada menos de Él. Y vemos que desde entonces el amor por el hombre y la mujer era mucho. Era una cantidad que no se puede medir. Soy yo los invito, hermanos, que por medio de Cristo Jesús, de Dios nuestro Padre y el Espíritu Santo, los servimos. Aquí vemos que hay para una oración, el nombre es Rosa Nú Núñez, oración para sanación completo en su cuerpo, ayuda con su casa y ayuda para los inmigrantes, que haya leyes justas y que puedan mostrar el amor a estos inmigrantes. Señor, te damos gracias que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y sabemos que por medio de tu palabra tú sigues siendo el sanador, aún para Rosa Núñez. Ayúdala con cada tarea, Señor, que ella necesita que completar. Y que sus oraciones por los inmigrantes, Señor, que haya leyes, Señor, y haya justicias para esa población, Señor. Porque solo nosotros podemos re representarte. Gracias Rosa por es, esa or, necesidad de oración. Olivia Damonsen, oración por sanidad de su pierna. Cristo Jesús, sabemos Señor que tú sanas Señor, que tú eres el sanador, tú eres el doctor de doctores Señor, tú eres rey de reyes Señor. Y sabemos, Señor, a Olivia, Señor, tú la puedes sanar de su pierna. Que su pierna tenga circulación, Señor. Que su pierna, cada músculo, cada, cada vena en esa pierna esté completamente con un flujo 100%. Te pedimos, Señor, que ni una infección, Señor, en el nombre de Jesús, venga a su pierna. Te pedimos que cada célula en esa pierna esté completamente sana y que hace todo lo que tú la has criado hacer. Te damos gracias, Señor, y por la fe que tenemos en ti, te damos gracias y sabemos, Señor, que tu sanidad está presente en la pierna de Olivia. Gracias Olivia por mandar, por esta oración. Les damos gracias por haber estado con nosotros acompañándonos y gozando en la palabra de Dios. Yo pido que todos sean un buen siervo en cualquier capacidad que ustedes puedan servir. Y también que estén obedientes y abiertos a cuando Dios los guíe, hermanos y hermanas. Yo soy Rosa María Meléndez y mi iglesia es One for Life. Nuestro pastor es el pastor Charlie Alvarado y los invitamos si ustedes necesitan que con conocer al Señor y tener fundaciones en su palabra los invitamos a acompañarnos todos los domingos a las 10. Gracias y que el amor de Dios los llene cada día en Cristo Jesús.